Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de QuéEs.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es el sulfato de sodio. El sulfato de sodio, también conocido como sal de Clauber, es un compuesto versátil que tiene una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias. ¿Cuáles son las características y propiedades del sulfato de sodio? El sulfato de sodio es una sustancia química inorgánica con diversas características y propiedades. A continuación, te presentamos algunas de las principales. Fórmula química. El sulfato de sodio se representa con la fórmula Na2SO4, lo que indica que está compuesto por 2 átomos de sodio y 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Apariencia y estado físico. El sulfato de sodio se presenta generalmente en forma de polvo o cristales blancos e inodoros. Su textura puede variar desde fina y suave hasta granulada. Solubilidad. El sulfato de sodio es soluble en agua a temperatura ambiente, puede disolverse en aproximadamente 4.9 gramos por cada 100 ml de agua. Sin embargo, su solubilidad disminuye a temperaturas más bajas. Propiedades químicas. El sulfato de sodio es un compuesto estable que no reacciona fácilmente con otros elementos o compuestos químicos. Es resistente a la oxidación y no es inflamable ni explosivo. Uso industrial. El sulfato de sodio tiene diversos usos industriales, como en la fabricación de detergentes, productos de limpieza, vidrio, papel, textiles y tintes. También se utiliza en la producción de productos químicos, aditivos alimentarios y productos farmacéuticos. Propiedades físicas. El sulfato de sodio tiene una densidad de aproximadamente 2.68 gramos por centímetro cúbico. Su punto de fusión es de aproximadamente 884 grados Celsius y no se descompone hasta alcanzar temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Toxicidad. En general, el sulfato de sodio se considera una sustancia de baja toxicidad. Sin embargo, en grandes cantidades puede tener efectos laxantes o causar irritación gastrointestinal. Es importante seguir las precauciones de seguridad adecuadas al manipular esta sustancia. ¿Para qué sirve el sulfato de sodio? El sulfato de sodio es ampliamente utilizado en diversas industrias debido a sus propiedades únicas y su naturaleza versátil. Entre los principales usos que se le da al sulfato de sodio tenemos: producción de detergentes. El sulfato de sodio exhibe varias propiedades clave que lo hacen adecuado para su uso en la producción de detergentes. En primer lugar, es higroscópico, lo que significa que tiene la capacidad de absorber la humedad de la atmósfera. Esta propiedad asegura que el detergente permanezca seco y fluya libremente durante el almacenamiento y la manipulación. Además, el sulfato de sodio no es combustible y es estable en condiciones normales, lo que contribuye a la seguridad general de los procesos de fabricación de detergentes. Tratamiento de telas. El sulfato de sodio juega un papel crucial en los procesos de tratamiento de tejidos y ofrece numerosos beneficios a la industria textil. Una de las principales aplicaciones es como auxiliar de tintura, donde actúa como agente nivelador. Procesos químicos. El sulfato de sodio se utiliza en diversos procesos químicos debido a sus propiedades y aplicaciones. A continuación, mencionamos algunos de los usos más comunes del sulfato de sodio. Industria del papel. En la fabricación de papel, el sulfato de sodio se utiliza como carga o relleno en la pasta de papel. Ayuda a mejorar la retención de agua, la formación de hojas y la resistencia del papel. Tratamiento de aguas residuales. El sulfato de sodio se utiliza en el tratamiento de aguas residuales como un coagulante químico. Ayuda a precipitar impurezas y partículas suspendidas, facilitando su remoción y clarificación del agua. ¿Qué diferencia hay entre el sulfato de sodio y el cloruro de sodio? El sulfato de sodio y el cloruro de sodio son dos compuestos químicos distintos, que difieren en su composición y propiedades. El sulfato de sodio con la fórmula química Na2SO4 es un compuesto inorgánico que contiene cationes de sodio y aniones de sulfato. Por otro lado, el cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal de mesa, tiene la fórmula química NaSl y se compone de cationes de sodio y aniones de cloruro. Una de las principales diferencias entre el sulfato de sodio y el cloruro de sodio radica en sus composiciones químicas. El sulfato de sodio contiene azufre, mientras que el cloruro de sodio no. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.